Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Estoy aquí de Fuerza Regida. Espero esto les guste, así que vamos a comenzar. Muy bien, bueno, esta canción está sencilla de tocar, pero con lo que pudieras tener un poco de problema, si es que eres principiante o problema más o menos ahí, sería con el rasgueo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el rasgueo consta como que... O sea, yo te lo enseño, pero es un rasgueo lo cual tienes que agarrarle también bien el rollo. No es como que va a ser para abajo y luego así, ¿ok? Es como me fuera a entender. El rasgueo no es un rasgueo como que siempre será de que dos para abajo, dos para arriba y dos para abajo. Ok, no es un rasgueo variado, es un rasgueo un poco complicado, un poco medio. Ok, es un rasgueo lo cual consta no tanto como de llevar una misma secuencia, sino de agarrar bien el ritmo, agarrar bien el tempo de la canción. ¿Por qué? Porque si perdemos el tempo, perdemos todo. ¿Okay? Es una canción sencilla, pero con un rasgueo confuso, un rasgueo complicado. ¿Okay? Pero pues bueno, igual vamos a echar aquí todas las ganas y para esta canción ocupamos como tonos primeramente un sol sostenido. Ocupamos un 2-7. Un fa menor. Un re sostenido 7. Ok, también ocupamos tono del do sostenido. Ok, son los únicos tonos ocupados para tocar esta canción. Como puedes ver, no son muchos. La canción está sencilla en cuanto a secuencia, pero en cuanto a rasgueo está un poco complicado. Aquí. Ok, está media confusa. Pero pues bueno, igual, si eres más avanzado y si gustas puedes adelantar el video del tiempo que está apareciendo en este momento, porque primeramente enseño posición de cada tono para todos los principiantes, ¿ok? Así que acerco mi cámara. Y muy bien, aquí la tengo. Vamos a darle primeramente pues con lo que sería el tono de sol sostenido este de aquí. ¿Cuál es su posición? La posición es la siguiente. Ahí te va el dedo índice, se pone en el cuarto traste. Vamos a hacer cejilla con él desde la sexta cuerda hasta la primera. Luego el medio en el quinto traste, en la tercera cuerda. Luego anular en el sexto traste, quinta cuerda. Y luego el meñique también en el sexto traste, pero en la cuarta cuerda. Ok, aquí está el tono de sol sostenido mayor. Lo tocamos desde la sexta cuerda hasta la primera. Ok, pasamos al siguiente tono, tono de 2-7, este de aquí. ¿Cuál es su posición? Ahí te va índice en el primer traste, segunda cuerda, luego el medio, segundo traste en la cuarta cuerda, anular, tercer traste, quinta cuerda y luego con el meñique lo ponemos también en el tercer traste pero en la tercera cuerda. Y aquí está el tono de do mayor. Ok, lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la... Desde la quinta cuerda hasta la segunda. Y ahí tenemos lo que sería el tono de 2-7. Ok, muy bien, de aquí pasamos al siguiente tono. Tono de fa menor. Este de aquí, ¿cuál es su posición? Índice en el primer traste. Hacemos cejilla desde la tercera cuerda hasta la segunda. Luego el anular en el tercer traste en la cuarta cuerda. Ok, lo tocamos aquí desde la cuarta cuerda hasta la primera. Ok, este es el tono de fa menor. Sencillito, ¿no? Ok, ¿qué sigue de aquí? De aquí pasamos al tono de re sostenido 7. Posición índice en el cuarto traste en la segunda cuerda. Luego el medio, quinto traste, cuarta cuerda y anular en el sexto traste, quinta cuerda. Y luego el meñique también en el sexto, pero en la tercera cuerda. Y tocamos aquí tono de re sostenido 7. Ok, y ahí tenemos lo que sería el tono de re sostenido 7, muy sencillito, ¿no? No creo que tengas como que mucho problema con él, pero igual cualquier duda me la pueden dejar aquí en la caja de los comentarios y con gusto puedo responder su duda, ¿ok? Por eso no hay ningún problema. Y bueno, de aquí que sigue, de aquí pasamos al siguiente tono, tono de do sostenido. Ok, posición, ya se me cayó aquí la plumilla, ¿no? Pero bueno, igual lo explico. Índice, tercer traste en la cuarta cuerda, luego el medio, cuarto traste, quinta cuerda y luego el meñique en el sexto traste en la tercera cuerda. Y tocamos aquí tono del do sostenido desde la quinta cuerda hasta la tercera. Ok, ya tenemos lo que sería pues ya cada posición de tono. Sinceramente está sencillo, no es algo que digas tú como que complicado de tocar, pero pues igual sé que pueden haber dudas. Si las hay, me las pueden dejar aquí en la caja de los comentarios. Y ya saben, con gusto puedo responder su duda, ¿no? Ok, de aquí que sigue, vamos a darle con lo que sería el rasgueo. Mira, si eres avanzado, posiblemente le agarres rápido.
¿ok? Posiblemente. Igual, pues todo consta de práctica, ¿ok? Para todos es lo mismo, para todos es la misma dificultad. Pero a los principiantes estoy seguro que se les va a hacer un poco complicado, un poco tedioso, ¿ok? Porque es un rasgo del cual, aparte, no simplemente consta de que yo te lo explique de una manera, por ejemplo, una canción de reggaetón, una canción de John Sebastian. Lleva un rasgo del cual, pues siempre es igual, ¿no? Ok, pam, 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 pam. Siempre lo mismo. Y este rasgueo no, ok. Este rasgueo es un rasgueo de frecuencia, es un rasgueo de ritmo, es un rasgueo de tempo. El cual pues sería así. Ok. Ok, queda el rasgo así. Sí, como puedes ver, es un rasgo complicado. Ahí te va. ¿Qué vamos a hacer? Tocamos sol sostenido, ¿no? Esto de aquí. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tocar. Los tres dedos se posicionan en la anular, en la primera cuerda. Ok, luego el medio en la segunda cuerda y luego el meñique en la tercera cuerda. Ok, recuerda que yo, a pesar de que tengo una docerola, un requinto, una guitarra, o sea, cuerdas, es lo mismo, depende de cómo se lo domine en tu país o estado. Entonces, te cuenta que, a pesar de eso, recuerda que es lo mismo en una guitarra. Si te digo primera cuerda, toca la primera, y te digo segunda cuerda, toca la segunda cuerda, ¿ok? Es lo mismo, nada más que tú cuando tocas una cuerda, yo estoy tocando doble, ¿ok? Pero bueno, igual es lo mismo, y pues queda la posición así, ¿no? Y luego el pulgar se posiciona en la sexta cuerda, y vamos a hacer aquí todos al mismo tiempo, ¿ok? Así. ¿Ok? Suena así. Y luego de aquí muteamos. Así. ¿Ok? Tocamos. Muteamos. Y luego levantamos las tres cuerdas. ¿Ok? Suena así. Y luego muteamos otra vez. Y se repite. ¿Ok? Pero como puedes ver, no se repite. Tocamos, bajamos ahora con la quinta cuerda. O sea, así. Ahí te va. ¿Ok? Y se va repitiendo. Ahí te va. Como te digo, es un rasgueo un poco complicado, pero hay que agarrarle el rollo. Queda así. Ahí te va. En el tono del 200. Sinceramente, yo me duraría tiempo explicando bien el rasgueo, pero no puedo, ¿ok? No puedo, ¿por qué? Porque iba a ser el video bien largo. Yo podía como pasar también lo que sea lo siguiente. Pero cualquier duda me la pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto respondo su duda. Por eso no hay ningún problema. Pasamos al tono del 2-7. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Repetimos igual. ¿Ok? Hemos rasgueado, pero aquí vamos a levantar el anular y hacemos igual. ¿Ok? Así. Sí, queda así. Como puedes ver, estamos alternando también con el anular. Quinta, arriba, muteamos arriba, levantamos anular, igual. ¿Ok? Para hacer el rasgo en el tono de fa menor, hacemos cuarta abajo y levantamos anular. ¿Ok? En re sostenido 7. También levantamos anular. Y en do sostenido. Como puedes ver, siempre llevamos el mismo rasgueo. Pero es un rasgueo, como te digo, no solamente consta de que yo te lo diga y te lo explique cómo le tienes que hacer, sino consta de que tú le agarres bien el rollo, que le agarres el ritmo, que le agarras ahí todo bien. Ok, pero pues igual, cualquier duda, aquí en la caja de los comentarios me la pueden dejar. Y bueno, aquí alejaré mi cámara para poder seguir continuando con este video y pasar ya rápidamente a lo siguiente, ¿ok? Voy aquí a alejar mi cámara. Muy bien, bueno, aquí alejé mi cámara para poder seguir continuando con este video y pasar ya rápidamente pues a lo que serían los versos de la canción y posteriormente lo que sería pues un ligero cambio ahí. Ok, muy bien, cuadra secuencia, primer verso y el segundo verso, los dos son exactamente iguales. Y ahí te va, cuadra secuencia, la secuencia, comenzamos en sol sostenido. Luego do 7. Luego fa menor. Re sostenido 7.
Do sostenido y Do 7. Esta es la secuencia. Ahí te va, Sol. Hace tiempo, na, 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 na. Tan, 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 na, 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 na. Que ahorita vas a ver cómo suena bien con la música original, porque sinceramente no me aprendí la letra de la canción. ¿Por qué? Porque como saben, grabo muchísimos videos diarios y subo muchísimos videos diarios y pues no me puedo aprender la canción de cada uno. Ok, no me puedo aprender la letra, mejor dicho, pues de cada canción. Imagínense pues, cuánto tiempo va a durar en cada video, ¿no? Ok, pero bueno, ahí te va. La secuencia es Sol sostenido, hace tiempo, Do 7, Fa menor, Re sostenido 7, Do sostenido y Do 7. Vamos a hacer la primera vuelta para que puedas ver cómo suena y te voy diciendo el cambio de tono, ¿no? La canción comienza así, ahí te va. Sostenido, hace tiempo, Do 7, Fa menor, Re sostenido 7, Do sostenido, y Do 7. Tanto trabajo, viaje. Y de ahí repetimos la misma secuencia. Espero se entiende bien esta canción porque está un poco confuso. Pues el ritmo es lo más confuso. Ok, pero otra vez lo vuelvo a tocar. Repetimos lo que acabamos de tocar. Sonó así. Ahí te va en Sol sostenido. Sostenido. Do 7. Fa menor. Re sostenido 7. Do sostenido. Do 7. Y no. Y repetimos la misma secuencia. Ok, pasamos con lo siguiente y luego le doy una vuelta a todo. Lo siguiente es la misma secuencia. Ahí te va. Sostenido. Do 7. Fa menor. Re sostenido 7. Do sostenido. Y Do 7. Sepan, na, na, na. Y nos encontramos con un ligero cambio. Ok, hasta ahorita vamos bien. Y bueno, vamos a... ahorita, ok, luego de haber tocado esto nos encontramos con un ligero cambio. Pero eso te lo explico ahorita más adelante. Es como si fuera como la parte como del coro. Ok, pero bueno, ahí te va. Lo que ya hemos tocado hasta ahorita suena así. Nada más Sol sostenido, Do 7, Fa menor, Re sostenido 7, Do sostenido y Do 7. Es la secuencia en la cual repetimos dos veces seguidas. Eso es lo que ya sabemos, pero lo vuelvo a repetir. Primera vuelta quedó así. Sostenido. Do 7. Fa menor. Re sostenido 7. Do sostenido. Y Do 7. No trabajo. Viajes. Y otra vez. Sostenido. Do 7. Fa menor. Re sostenido 7. Do sostenido. Y Do 7. Sepan que. Ok, y de aquí nos encontramos con un ligero cambio. El ligero cambio, pues sí es un ligero cambio, pero pues hacemos sencilla la secuencia. Dejemos tocar Sol sostenido, Do 7, Fa menor y Re sostenido 7. Que es el ligero cambio. ¿Y cuántas veces repetimos esto? Pues se repiten dos veces seguidas, ¿ok? Y es el ligero cambio que tiene la canción. Sol sostenido, Do 7, Fa menor y Re sostenido 7. ¿Ok? El ligero cambio suena así, ahí te va. Sostenido. Do 7. Fa menor. Y Re sostenido 7. Y otra vez. Sostenido. Do 7. Fa menor y Re sostenido 7. Y de aquí volvemos a repetir igual. Se sigue repitiendo otra vez igual como comenzamos la canción. Otra vez. Y otra vez la misma secuencia. Otra vez dos veces y otra vez dos veces el ligero cambio. Que la canción está sencilla en cuanto a las, en cuanto al ciclo de tono sencillo. Ok, con lo que puedes tener problema ahí sería pues con el rasgueo de la canción. Vuelvo a tocar el ligero cambio, quedó así, ahí te va. Sostenido. Do 7. Fa menor. Y Re sostenido 7. Y otra vez. Sostenido. Do 7. Fa menor. Y Re sostenido 7. Y...
acabas en sol sostenido. Obviamente luego de ahí se vuelve a repetir, como te lo digo, luego del tocado se vuelve a repetir como comenzamos desde el principio, otras dos veces, y luego otra vez el ligero cambio y tocamos otra vez esto. La canción está sencilla en cuanto al ciclo, como te lo digo, el problema es el rasgueo, ¿ok? Simplemente, hasta siendo sincero, de repente me tienen enseñado, de repente, porque es un rasgueo un poco... Y luego otra cosa, no es una excusa ni nada, pero con esta guitarra como que también se me complica un poco más, siendo como más el así, ¿ok? No estoy acostumbrado a tocar mucho también, yo soy como con finger picking, ¿ok? Se le llama así, o arpegio. No es un arpegio esto, pero pues hay que acomodar estos dedos para hacer el robot de tum, 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 tum. Estoy más acostumbrado a tocar como en guitarra de seis cuerdas, lo que sería eso. No son como excusas ni nada. Siempre también yo no me he puesto como a practicar muy así, muy a fondo este tipo de movimientos. Pero pues bueno, igual los conozco y por eso te traigo el tutorial a ti, ¿no? Y pues bueno, espero que te haya gustado, te haya sido útil y me hayas entendido muy bien, lo cual es algo muy, muy importante. La canción en que tono acaba en sol sostenido. Y ahí la tienes. Espero pues si te haya gustado. Si fue así, por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y picar la campanita para más videos. Aquí abajo está mi Instagram para que me sigan también por allá. Los que gusten, yo me despido y nos vemos mañana en un próximo tutorial. Saludos y gracias.